You know what it is, LA Icon right here at LA Live. As you can see, we about to be live with Gloria Trevi. What's up? Prepárense, mi raza, para mucha drama, para muchos sentimientos, porque este es el soundtrack de nuestras vidas. Gracias, Lucinda. Y ahora regreso. Bueno, te invito a que tomes asiento aquí para hablar un poco más con tus fanáticos sobre esta gira tan esperada. Tengo tu oreja. ¡Eso! Sí, estoy muy agradecida. Para mí el día de hoy es un día muy importante, porque como les comentaba hace ratito también en mis redes sociales, el día de hoy mi hija estaría cumpliendo 24 años. Tiene 24 años en mi vida. Y decidí celebrar su cumpleaños con ustedes, porque ella me cambió la vida. Porque creo que es muy bonito poder celebrar el cumpleaños de una persona tan mágica, que ha sido la melodía más hermosa de mí, una de las melodías más hermosas, porque tengo otros dos hijos, pero ha sido algo... ¡Ay, wow! Ay, va a venir fuerte con suerte, raza. Ya viene el anuncio de los trompetas. Ha sido algo muy, muy especial, y qué bonito poder festejar diciendo, ¿saben qué, raza? Vamos a alegrar corazones en este momento que hace falta alegrar corazones. Vamos a trabajar, vamos a ser fuente de empleos, y voy a hacer lo que más amo, que es poder llorar y reír con ustedes por medio de mi música. Abrirme así, todita, todita, de cuerpo y alma, corazón, mente, espíritu, todo. Y yo sé que eso es exactamente lo que tus fanáticos esperan poder compartir contigo. Te veo la emoción en los ojos, así que qué lindo vivir este momento junto a ti, Gloria. La realidad es que eres incansable, y simultáneamente en los últimos meses has llevado giras por Europa, Latinoamérica, batiendo récords de audiencia. Lanzaste tu primer sencillo independiente, como artista independiente, Medusa. Yo le he llegado con nada desnuda, arrancándome la luz con la boca. Ella viendo que yo era bonita, se puso en mi contra y grité. Y justo, padrísimo, en el concierto, por favor, raza. Se trata de Ponchis Ponchis. Haz de cuenta que una de las ideas que yo tengo para esta gira es que van a escuchar esas canciones clásicas con las que muchos de ustedes crecieron y otros están descubriendo, porque los estoy viendo mucho ahí en las redes, en el TikTok y todo, que de repente ponen, ay, etiqueta a una amiga con esta canción, y ponen, ¿y qué, tengo una amiga que ya lo hizo como conviene, pero a todos les dice que su primera vez ella es la más, más, más? ¡Bien! Yeah.
Hablando de eso, ¿qué significa Medusa para ti? Bueno, Medusa, fíjate que Medusa nació justamente cuando me enteré que estaban poniendo una denuncia y me sentí súper con el corazón roto. Pero yo siempre, cuando recibo un golpe, trato de hacer algo bonito. Hay algunos que no lo perdonan, pero yo no les pido perdón por amar. Ay, muy bien, uno jamás pide perdón por amar, y mucho menos cuando conviertes el dolor en música, en inspiración y en conexión, ¿no? Porque eso es lo que tú haces con tu música, te conectas con tu audiencia, te conectas con la experiencia y le das palabra de pronto a los sentimientos que muchos de nosotros no sabemos cómo expresar. Ay, no, me encanta ahorita que los veo de repente en TikTok y ponen la canción de Con los ojos cerrados. Ajá. Y luego están montando como unos, como unos toros mecánicos. Dice, cuando no quieres soltar al tóxico, ¿no? Me encanta. ¿Ustedes saben lo difícil que es lograr eso, señores? Es muy difícil. Yo en el inicio de mi carrera firmé algunos contratos leoninos. Llegué a firmar incluso hasta por 90 años. O sea, y lo que estoy haciendo con esta música nueva es que toda esta música nueva es completamente mío, todo lo que son los masters. Ya. ¿Ok? Entonces ahora sí que como le han hecho algunos colegas, yo les digo, yo sé que las viejitas nunca, las versiones antiguas pues nunca van a salir de nuestros corazones. Claro. Pero denle espacio a las versiones nuevas. Esas versiones nuevas vienen con algunos cambios, tú les has hecho algunos cambiecitos en lo que es tu soundtrack. Totalmente, vienen, hazte cuenta que me encanta porque mucha gente cree que es una canción nueva. O sea, sobre todo hablando de nuevas generaciones. Claro. Dicen, wow, esa canción. Es más, cuando estaba grabando la versión nueva de Virgen de las Vírgenes, que todavía no ha salido, esa viene para mi soundtrack 3. Estaba el chavo, el ingeniero, en el estudio y de repente dijo, wow, qué buena canción, esa va a ser un éxito. Me dio mucha ternura. Porque yo esa canción la quería cantar, fíjate que tengo así anécdotas. Yo quería cantar Virgen de las Vírgenes como sencillo, pero en aquel entonces, imagínense, me dijeron, no hay manera. De ninguna claro, manera. Claro. Te van a vetar en todas las estaciones de radio. Claro. Pero ya el mundo ha cambiado. ¡Ay! Estoy súper actual. Claro. Bueno, hablando de todos esos cambios y hablando de lo que vinimos aquí a hablar, que es de tu Mi Soundtrack World Tour, estás reconocida, yo creo que a nivel mundial, por tus conceptos visualmente ricos, por innovar, por impactar. ¿Qué recuerdas tú del momento donde nació la idea para esta gira? ¿Y qué fue lo que te inspiró? Pues mira, yo ya sabía que teníamos que venir con una gira nueva. Incluso iba a tener otro nombre y otro concepto. Pero cuando empieza la serie y empiezan a salir todas esas canciones y hago mi soundtrack 1, me di cuenta de que nosotros necesitamos eso. Necesitamos esa nostalgia, pero traída a una actualidad, a una vanguardia. O sea que cuando tú, haz de cuenta, si tú vas con tu sobrinita y oyen la canción, tu sobrinita se va a prender y la vas a decir, ¿ves? Ya ves que buen gusto tiene tu tía. Ahí uno le va a poder decir a las nuevas generaciones, ¿tú te crees que esto es nuevo? Pero... ¡Exacto! Es que eso ha pasado. ¿A poco no les ha pasado? Que algunos de repente dicen, ¡ay, mira, acabo de descubrir esta canción! Y dices tú, ¿no es nueva? Pero qué lindo también porque es un momento de crear como conexión intergeneracional. Que sí. Es muy difícil. Tú llevas tres generaciones, impactando a tres generaciones con tu música. Es más, yo decidí cantar ahorita Pelo Suelto. Esa es una de mis canciones favoritas y yo tengo una memoria muy conectada con esa canción. Pero es que yo no dejo de ver niñitas chiquitas, claro, bailando Pelo Suelto, identificándose con esa canción. O sea, esta canción es una composición de Mari Morín, pero ella la compuso pensando en mí. Yeah. En todo lo que estaba viviendo en aquel entonces. Ay, es que en mi soundtrack, en el concierto, les voy a ir platicando un poquito así como de las épocas. Vamos a ir caminando, vamos a ir recorriendo. Justamente por ahí iba. ¿Qué viaje nos vas a presentar? Va a ser un viaje del tiempo, va a ser un viaje del tiempo, pero visto desde hoy. Ok. O sea, visto desde mis tacones. O sea, poderosas todas, ¿eh? Así o sea, desde acá, y entonces desde acá podemos cantar. ¿Qué canción les gustaría, por ejemplo? Voy a estar muy pendiente de las redes,
de lo que ustedes estén posteando más para basarme en todo el set list que vamos a tener. Yo ya tengo algunas canciones que ya las tengo seleccionadas que van de a huevis, pero hay otras que ustedes las van a escoger de los tres volúmenes de mi soundtrack y puedo hacer que les dé alguna sorpresa también. Fíjate, ¿cómo? Una de mis favoritas, a mí me gusta mucho, suelto, me gusta mucho 5 minutos de la que la escribió Erika Ender, que es amiga mía también. Erika y Jimena. Ajá. ¿Y cuál es la otra? Todos me miran. Ay, gracias. Esas son, yo te diría que mis top 3. Bueno, esas son como de cajón, ¿verdad? Ya. Pero yo estoy hablando de las canciones que de repente nadie se espera. Exacto, que de repente sí las estaban esperando, que tal vez hace años que las están esperando, pero ahora sí se las voy a cantar. Por ejemplo, hay una canción que mucha gente amaba y que es de esas canciones mías underground. Ajá. O sea, porque salió en un disco que casi ni siquiera salió a la venta, o sea, y la canción se llama Voy a romperme el corazón por estúpido y traidor, por latir enloquecido y adorarte. Yeah. O de repente, ¿qué tal que cantamos Vestida de Azúcar? Pero la cantamos desde la versión original y luego cómo se convierte en Vestida de Azúcar. Y entonces decir, me encanta. Sí, te diré que sí. Y que tu mirada como la mañana me envolvió y no pude separarme de ti. Y luego, tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero. Ay, nos vamos a pasar bruto, Rosa. Cuando vas a hacer una gira o una presentación, ¿sueles hacer eso? ¿Cómo escoges que te Normalmente no. O sea, sí voy percibiendo un poquito de algunas canciones y todo, pero yo hago un concepto y hace cuenta que ya cuento una historia. Pero en esta ocasión sí estoy recibiendo mucho la ayuda de ustedes. Ustedes están hablando porque es mi soundtrack y quiero que sea personal. Quiero que cuando ustedes digan voy a mi soundtrack, no dicen el soundtrack de Gloria Trevi. Van a decir a mí. El de su vida. Mí, exactamente. Exactamente. Ella que nunca fue, ella que nunca fue, ella que nunca fue, ella fue una desilusión para sus padres que querían un varón. Pasaba el tiempo vestida de azul en algún rincón. Gloria, tú veo que conectas muchísimo. Yo siempre me he preguntado, cuando los artistas están sobre tarima, siento que tiene que ser como un... Y tal vez algunas veces nos van a tirar, pero no importa. Nunca es rendirnos, porque las personas que nos odian nos están viendo. Pero más importante es que esos son los que nos aman, que también nos están viendo. Y por ellos tenemos que levantarnos. Por ellos, por los que me aman, por los que me han puesto el hombro para levantarme. Qué bello. Trabajadora y muy talentosa. Y espero que también tenga la oportunidad de ganarse sus corazones. Por bueno, eso va a estar en justamente este para darle la patadita de la suerte, vamos a recibir con un aplauso muy grande a Mar. ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Ven, acércate, Mar. Ven acá, mi amor. Qué delicia verte triunfando, empoderada, bella, diosa. Bueno, tú vas a estar acompañando a Gloria abriendo sus conciertos en varias de las ciudades. Gloria, ahora que tenemos a Mar aquí y que le quiero que le des la patadita de la suerte antes de empezar la gira, pero también quiero que le digas unas palabras. ¿Qué consejo le das a ella como artista, verdad, comenzando su carrera? Y con una encomienda tan grande como abrirte el concierto a ti. Les voy a compartir una anécdota de cómo la conocí yo a ella. Estábamos en unos premios y la habían hecho ir y ella iba a conducir, a entregar unos premios. Y a la mera hora la dejaron vestida y no, o sea, le dijeron no, tú no vas, va a ir otra persona, va a ir otro artista.
Ay, no, cuando yo la vi, que le vi los ojitos, se me hizo de las cosas más gachas que de repente suceden en el medio artístico. El que te cierren la puerta cuando vienes con tantos sueños, con tantas ilusiones. Y yo le dije, vente y ábreme los conciertos. O sea, y se gana a la gente, ustedes lo van a ver, se gana a la gente, pero a puño limpio, con el corazón. Ella, ¿qué consejo te puedo dar? No muchos, la verdad, porque tú eres tú, tú ya eres tú misma, tú no usas ni siquiera el apellido que tienes detrás, tú nada más te dices Mar, porque es un Mar de ternura, de amor y de entrega en el escenario, y más que la patadita, prefiero darte la bendición, porque la patada yo no sé si sea de buena suerte. Que Diosito te ayude, te bendiga y haz todas las cosas para ganarte el corazón de este público que es el más maravilloso del universo. Muchísimas gracias, Lorena. Es un honor, es un sueño para mí iniciar el 2024 debajo de tus alas y con el pie derecho. Entonces, muchísimas gracias por abrirme las puertas, por darme esta oportunidad. Y sé que lo vamos a pasar increíble. Esta será una gira maravillosa que jamás olvidarán. Así que lleguen temprano porque la van a escuchar y les va a encantar. ¿Eh? Bueno, lleguen temprano al concierto. Señores, con esto concluimos esta noche. Me gustaría de nuevo agradecer a Great Talent Entertainment, a Live Nation, a Latino Live por la oportunidad de compartir este momento con ustedes, Gloria. Y Mar, para mí ha sido un honor tener esta conversación contigo y llevarle toda esa información a todos tus fanáticos, a todas las personas que te aman y que esperan ansiosos ese momento histórico de poder presenciar tu vuelo en tu gira Mi Soundtrack World Tour. Los boletos ya van a estar a la venta a partir de este próximo jueves 12 de octubre, así que estén pendientes para eso. Nuevamente, gracias Gloria, gracias Mar. Gracias. Muy buenas noches y gracias por darte la cita aquí con nosotros en la noche de hoy. Es una piruja porque se entregó y eso que enamorada. Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara. Que tuvo la culpa de que la tocara. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. ¡Ah! Ya el resto, señores, lo van a tener que ver en la gira pendiente al jueves 12 para la venta de boletos. Muchas gracias, que pasen una linda noche. Besos y gracias por darse cita de aquí con nosotros. Gracias. Gracias por darme tanto. Los amo, los adoro, los quiero. Los... Gracias. You know what it is, LA Icon right here and the wonderful LA Live. We're right here at the Gloria Trevi announcement for, I believe, her world tour and a new album drop, you know what I'm saying? Shout out to all my wonderful people at LA Live for the invitation. You know what I'm saying? I got my wife and my suegra somewhere over there doing the meet and greet with her. You know what I'm saying? So we outside. Shout out to everyone tapping in. Food communities everywhere, you know what I'm saying? Act like you know about it, baby. We outside. So what was it like to see Gloria Trevi perform? How was it like, Mom? Oh, it was awesome. I like it. I like her a lot. And she looks so good. Like, she hasn't aged at all. She looks flawless. Exactly. Con los ojos cerrados. No, it was really, really good, actually. No, it was good. It was good. Good. Her two songs. So you guys had fun? Yes. We arrived right on time, huh? Right on time. Perfect. You like being front row? Of course. Of course. I got her right here. That's right. I got her right here, she says. These were...